estamos aquí con el hermoso servicio suculento y estamos aquí nada más y nada menos. ¡Qué buena pizza! ¡Gran pizza! Un juego que, o sea, me lo encontré por ahí. O sea, estaba buscando por la Play Store y pues lo que pude encontrar. Así que, básicamente no sé de qué, o sea, más o menos no sé de qué se vaya a tratar este juego. Ya sé que es de cocina, pero, o sea, no sé cómo vaya a funcionar la cosa. Así que, vamos a darle porque ya saben que no me gusta alargarme demasiado. A ver, perfecto, ahí estamos abriendo nuestro primer local. Ajá, nuestro primer local. Ok, ya. Ok, apenas vamos empezando, ya tenemos un rival. Perfecto, a ver. Dice, otra pizzería, ¿estás intentando entrar en mi territorio? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Viejo, o sea, se me pega la regalada gana de lo que te importe. O sea, me digo bigotudo. Así que le voy a poner sí, porque me vale cojones, me vale de la hostia. Así que vamos a darle sí. Dice, era una pregunta retórica, colega. Veamos, perdón, o sea, se me olvida que, o sea, se me olvida los puntos. A ver, veamos si al menos sabes preparar una de queso decente. Solo salsa y queso en 6 porciones. O sea, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Me digo, viejo panzón, o sea, si yo, o sea, yo puedo, a mí se me puede dar la regalada gana de abrir mi local. Y, o sea, ¿qué te importa a ti, Pero vamos a darle, me está retando, así que yo le voy a hacer, a ver. Primero extiende la masa, perfecto. Ok, una pizza estándar lleva dos ingredientes, salsa y queso, perfecto. A ver, primero vamos a ponerle la salsa o el queso iba primero. Vamos a darle la salsa, a ver, el queso, perdón. Dice, los ingredientes cuestan dinero, ojo. No te pases con la salsa o el queso, ponlo justo como para cubrir la pizza. Perfecto, a ver. Ah, primero tengo que poner la salsa, ok, la salsa. Le ponemos alrededor. O sea, este tiene su... A ver, ok. Dice, pongamos el queso. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Para qué? Allá, a ver, allá, dejamos esto y agarramos esto y lo ponemos aquí. Perfecto, o sea, vamos aprendiendo, ¿eh? A ver, se cocina. Pero esto no tiene sonido, ¿sí? Ok. Ahí está la cocina. A ver, esto es como dice, otra pizzería, estás intentando entrar en la nave. Perfecto, a ver. Este la ponemos aquí y la trazamos en partes, ok. Dice, pulsa y arrastra hacia la línea de puntos. Perfecto. A ver, cortamos la primera aquí. Cortamos la segunda por aquí. Y cortamos la... Perfecto, a ver. La colocamos. Y ya está. O sea, no le voy a poner ningún ingrediente en especial. Se la damos. Dice, perfecto. Esta es la peor pizza que he visto en mi vida. ¡Desgraciado! Nunca te convertirás en maestro de los hornos. Ok, a ver. Me digo gordo, o sea, esa obviamente no te la voy a preparar especial para ti, desgraciado. A ver. Quiero una pizza, pero déjate de ingredientes, perdón, pero déjate de ingredientes pijos, solo salsa y queso. A ver, vale. Ok. A ver, ¿cómo lo quiere? Quiero una pizza, pero déjate de ingredientes pijos, solo salsa y queso, o sea, nada de ingredientes, ¿verdad? A ver, entonces colocamos la salsa por aquí, a ver. Y le echamos por acá. Perfecto, a ver. Es que estoy tardando demasiado, ¿eh? O sea, me da cuenta en el tiempo. Perfecto. Ok, la dejamos y se la damos. Dice, si necesito un sombrero de aluminio, me han leído el pensamiento. Perfecto, a ver. Nuestro primer cliente bien atendido. A ver, vengo a por una pizza. Ok. Pues no tengo nada de ingredientes, así que técnicamente solamente tengo que echarle salsa y queso, o sea, solamente. A ver, cortamos esto, a ver. Cortamos esto. ¡Pendejo! No, es que... A ver. Bueno, así que se la trague. A ver, se la damos. Perfecto. Dice, está genial. Ok, a ver, pero o sea, no le importó de que la haya cortado ahí, pero no importa. A ver qué le pasa al enano. Dice, una pizza de queso. No te olvides de la salsa. Sé de unos cuantos que se me olvidan. O sea, ok, perfecto. O sea, me está hostigando demasiado pronto, ¿eh? Perfecto. Ojo, no me estoy gastando todo, ¿eh? Perfecto. Sí, la dijo así, ¿no?
Dice, una pizza de queso, no te olvides de la salsa. Ok, perfecto. A ver, pasamos esto rápido. A ver, necesito echarle gasolina a esa cosa, a ver. Perfecto. Le cortamos otro. Perfecto. O sea, un corte magnífico, ok. Se lo damos. Espero que esta pizza no se acabe nunca, ok. A ver, entrega especial, todo tuyo, ok, vale. Se lo damos. Ah, no, es para mí. Dice, estimado genio de los hornos, saludos desde la Asociación Mundial de Pizzas, AMP. Queremos darte la bienvenida al maravilloso mundo de las pizzas. Aquí tienes un MayPaid con el que podrás competir en desafíos internacionales de pizza y ganar recompensas para hacer crecer tu negocio. Disfruta, perfecto. Ok, va al siguiente día. Día 1, ingresos $28, propinas $3, reembolsos 0, nada, suministros utilizados $15.39, beneficios total $16.32, perfecto, a ver. Ok, a ver. Dice, la palabra pizzería no contiene la palabra pizza, porque ¿por qué debería importarte y quién tiene la culpa? La respuesta puede que te sorprenda. En otro orden de cosas, a medida que se acerca el festival de los 4 integrantes, la clientela prepara su paladar para un sabor sin igual. Por último, los comidistas acuden en masa a una floreciente pizzería que promete una pizza perfecta para cada paladar. Conseguirá desbancar al Alicante, la pizzería número 1. Solo el tiempo lo dirá. Eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza, perfecta. A ver. Ok. Dice, la pizza de queso son geniales, pero para entrar en las altas esferas tienes que dominar el embutido y el rey de los embutidos. Y sin duda, perdón, es sin duda el pepperoni. Vamos a ver una. A ver, desgraciado, o sea, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa a ti si yo hago pizza? O sea, ¿qué te importa? Y le voy a dar no. Ok, a ver, desgraciado quiere una, ¿eh? Pero al menos me está pagando el condenado. Desgraciado, a ver. Se lo voy a dar nomás de queso, desgraciado, a ver. Ahí está. Con tal de que me haya pagado. A ver. A ver, desgraciado, a ver. ¿Qué había pedido? A ver. Ahí está. Que se la coma, no sé, toda quemada, a ver. A ver, no sé si esta afecta en la parte del juego, pero a ver. Órale. A ver. Cortamos aquí. Le cortamos por acá. Perfecto. A ver, toma. ¡Ya! ¿Eh? ¡Ya lo soy de ayuda! ¡Ah! Empale, me importa, a ver. Aunque te la hayas tragado, me digo gordo. Ok, a ver, le damos a cortar. Sí, ok. Una más, a ver, es que se mueve esto, ¿eh? Perfecto, se lo damos. Y se lo damos. Ok. Se lo damos. Ok, me gusta todo esto de esta pizza, perfecto. Ok, ya llevamos dos clientes. Okay, ¿qué es esa cosa? A ver, ¿es un niño? A ver, hola, quiero una de pepperoni. Ok, perfecto. Ok, le ponemos aquí. Y le ponemos la salsa, perfecto. Le ponemos la salsa. Vamos por el queso. Y le ponemos el pepperoni. Perfecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Ok. Ahora sí, nos apresuramos a cocinar esto. Obviamente todo se resuelve con dinero, a ver. Ok, perfecto, ok. Se lo damos. Y ok, la siguiente clienta, a ver. Es un gran y bellísima persona. Gracias por esta pizza tan perfecta. Gracias, a ver. Siguiente persona. Dice, hola, quiero una pizza, por favor. Perfecta. Espera, ¿no quieres saber qué tipo de pizza quiero o qué? Ok, a ver. A ver, o sea, doña, o sea, técnicamente, o sea, si viene a pedir una pizza, no me tiene que poner un acertijo de para adivinar cuál es su pizza. O sea, técnicamente me tiene que decir cuál pizza o qué ingredientes va a querer. A ver, es que, sinceramente, o sea, ¿quién es esta señora? A ver.
No, voy a pedir una pizza. Ay, casi se me olvida. Una de pepperoni, por favor. Salsa de queso y de pepperoni. A ver, ah, ya, ok. A ver, no sé si entendí. A ver, ponemos la salsa. Sí, dijo salsa, perfecto. Creo que sí dijo salsa. Luego dijo el queso. Y luego el pepperoni, ¿no? Ok, esa no es 9, ¿eh? Rápido recortamos. Ah, no, a ver, es que ya me pasé, te digo. O sea, el problema de que me paso tantito y ya le corto, ¿eh? A ver, se lo damos. Perfecto. Dice, ándale, César, gracias por tomarte la molestia de preguntar para asegurarte de tomar mi pedido correctamente. Pero señora, o sea, técnicamente, o sea, a ver, ya. Ok, vamos a... Dice, ¿te vas a comer eso? Científicos han descubierto que el queso es una sustancia química que suele hallarse en el estómago vacuno de nuestro patrocinador, Pizzería Alicante. Prueba uno de nuestros 5.000 ingredientes y dinos cuáles están bien. No podemos decidirnos. Esto es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza, perfecto, ok. A ver. Más tarde. Okay, a ver, otra vez este desgraciado, o sea, no le... A ver. Pensaba que ya habría encerrado esta pequeña pizzería de los horrores, ok, a ver. Ahora incluso ofreces pizzas a mitad de... pizzas de mitad y mitad. O sea, ¿qué te importa, me digo viejo? Dice, la clientela es indecisa a principiante, deja que haya y deshagan, veamos qué tal se te dan esas mitades preparadas, ok. A ver. Qué desgraciado se acuerda, o sea, por lo menos que me esté pagando. Yo todo bien, ¿eh? Mira, a ver, ¿me importa un comino? Dice, mitad de queso. Ok. Ah, esa es la mitad, ¿eh? Hacemos esto. Y ahí está. Ok, yo sé, yo también porque de agosto me estoy gastando nomás por una pizza que no va a valer nada. A ver. A ver. A ver. Desgraciado. Ya, sí, órale. Toma tu pizza, toda, no sé. Ahora está nada mal, esto parece ser una porquería. mendigo gordo. A ver. Dice, ¿puedes prepararme una pizza mitad de pepperoni y mitad de queso? Perfecto, vale, a ver. A ver, ¿qué me está pidiendo? ¿Una pizza mitad qué? Dice, ¿puedes preparar una pizza mitad de pepperoni y mitad de queso? Ok, a ver. Y ponemos el queso. Ok. Perfecto. Ah, es la cortada a la mitad, ¿no? Perfecto. La mitad es por aquí. Y. Ok. Entonces tenemos que entregar, ¿no? Y si esta pizza es perfecta, wow, perfecto. Ok, vamos bien, vamos bien. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. O sea, este video, pues. O sea, no tiene sentido, pero, o sea, la verdad a mí me gustó demasiado este juego, o sea, me gustó en la forma de que, o sea, tiene sus formas de ser, o sea, tengo que entenderle qué es lo que más o menos piden. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.